Después del frigal que viene Rubí Esmeralda. Por ahí andan contando que dicen que con otra te vas a casar. Son habladas las que andan diciendo, nadie puede ocupar mi lugar. Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di. Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí. Todos dicen que andando solito es muy fácil gozar de tu amor. Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiado. ¡Qué bárbaro! ¡Baila, Lesslie, baila! ¡Pelo, pelo! Cuando voy por las noches a verte, te me escondes, no quieres salir. ¿Tienes miedo que yo te reclame o es que quieres hacerme sufrir? Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di. Ahora tú este favor me lo pagas con burlarte o hablar mal de mí. Dicen que andando solito es muy fácil gozar de tu amor. Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiado. ¿Cómo dijiste? Fiador. Ajá. Es el paso más peligroso que puede dar alguien. El que se compromete como fiador, ¿no? Uh-huh. Porque no sabes esa persona en qué bronca te meta. Te pueden hasta embargar en un descuido. Sí. No, pues hay que saber a quién le haces ese favor. Hay un refrán, ¿no lo conoces? ¿Cuál? Referente, ¿quién se acuerda? Así empieza. Si te acuerdas, lo has oído. ¿Eh? Si se acuerda, lo ha oído, fiador. Sí. Muy cortito. Fiador, pagador. Sí. Pues... aunque sea un familiar tuyo. Aunque sea una vieja amistad. ¿Qué creían que iba a decir? No. Nada. Aunque sea un vecino, sí, te meten en unos problemas. Algunas personas se han hasta tenido que cambiar hasta de pueblo, de ciudad, porque sí llegan a ser... Fíjate, yo conocí una persona que fue fiador de un terreno allá en Morelos. Se tuvo que venir para acá porque no lo pagaron y ya le quitaban todo porque y él no tenía para pagar, ¿no? Entonces se sirvió de fiador de... creo dio la firma para que le dieran un terreno a un familiar de él. Y se lo dieron y no lo pagó. Y ya andaba la gente sobre de él y se tuvo que vender todo allá. Y se vino para acá, para México. Oye, pasa lo que dicen, ¿no? Que no sabemos decir que no. ¿Te da pena? Y dices, ¿cómo le digo que no? Que no le tengo confianza para eso. Tanta confianza. Y por eso te embarcan. Oye, en las tiendas ponen, el fiador hoy no se fía porque el fiador no está. Se fue a buscar a uno. Mejor no digo para qué, porque le debía. El que fía. Sí. No, fíjate que para rentar una casa cuando yo llegué a México,
con una mano adelante y otra atrás. Y me atreví. Y sí, me dijeron que sí, pero que van llegando. Llegó el que había arreglado o iba a hacerlo, el contrato, y alguien más, y querían ver de parte del fiador las escrituras de la casa. Y aquella persona atentamente las sacó. Pero en ese momento yo dije, muchísimas gracias, renuncio a la solicitud y usted discúlpeme a quien le había solicitado la firma. Oye, si ven que es una casa, si ven que es una propiedad, si ven que es una familia firme, ¿qué necesidad tienen de revisar documentos? Eso ya es un insulto. Una investigación que ellos se protegen, claro. Quedan a salvo sus derechos. Pero de todas maneras, hay formas de hacerlo sin ofender. Sí, claro, si rentas te tienes que proteger. Pero eso, ejemplo que pones, ¿cómo le haces en el sentido contrario a lo que ustedes exponen? No puedes rentar una casa, los que queremos rentar y no hayas quien tenga, sobre todo tienes que conseguir a alguien que tenga un bien inmueble. Y andas pensando, ¿quién? ¿A quién? ¡Cállate! Le pido un favor. Le pedí a un compañero de trabajo y me dijo, sí, ¿cómo no, Héctor? A ver. Y cuando llegó el momento le dije, ahora sí, Dante Aguilar, ya vamos a firmar. Y me dijo, oye, ¿ya sabes cuánto te voy a cobrar? Te iba a rentar su firma. Ya hasta dije las iniciales de la persona, hombre. Ya me arrepentí. Pero yo no tengo la culpa, fue una experiencia. Pero así ocurrió.